La historia de Marta, Rosa y el juicio final. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, vivían dos mujeres que no podían ser más diferentes. Marta era conocida por su bondad y generosidad. A pesar de tener poco, siempre encontraba la manera de ayudar a sus vecinos. Su puerta estaba siempre abierta y su corazón dispuesto a escuchar y consolar a quien lo necesitara. Por otro lado, Rosa, dotada de una belleza sin igual, poseía un corazón endurecido por la envidia y la soberbia. A menudo despreciaba a los demás, especialmente a Marta, a quien consideraba inferior por su sencillez y bondad. A pesar de las humillaciones, Marta nunca respondió con rencor. Al contrario, veía a Rosa con compasión, entendiendo que su amargura debía provenir de algún profundo dolor interno. La vida en el pueblo transcurría, marcada por la bondad incansable de Marta y las crueldades de Rosa. Hasta que un día, una tragedia inesperada unió sus destinos de la manera más inimaginable. Un terrible accidente se llevó la vida de ambas mujeres y juntas se encontraron ante las puertas del cielo, frente a un ángel de luz cuya presencia irradiaba una paz indescriptible. El ángel, con una balanza en la mano, pesó las almas de Marta y Rosa, revelando la esencia de sus vidas terrenales. A Marta, el ángel le sonrió con ternura, anunciando que su alma había sido tan ligera como una pluma, llena de buenas obras y amor. Bienvenida al reino de los cielos, donde tu bondad será eternamente recompensada, le dijo. Al pesar el alma de Rosa, el ángel mostró una expresión de tristeza. Rosa, tu alma ha sido pesada por la crueldad y la envidia. El camino que elegiste en la tierra te ha llevado lejos de la luz. Ante esta revelación, Rosa sintió un remordimiento abrumador, comprendiendo por primera vez el peso de sus acciones. Mientras era conducida hacia su destino, Marta, movida por un amor incondicional, intercedió por ella. Por favor, dale a Rosa una oportunidad, que su alma encuentre la redención. El ángel, conmovido por la petición de Marta, reveló en secreto que el destino de Rosa no era el final, sino un nuevo comienzo. El infierno no retendrá su alma eternamente, le dijo. Solo quemará los pecados que la han atado, y ella será enviada de nuevo a la tierra, a una nueva vida, donde tendrá la oportunidad de aprender y elegir el bien. Rosa, aunque no podía escuchar esta conversación, de pronto sintió una paz inexplicable al ser llevada lejos, como si una promesa de esperanza la envolviera. Marta, por su parte, entró al cielo, llevando consigo la satisfacción de haber vivido una vida plena de amor y compasión. Y Rosa, en su nuevo camino, tendría la oportunidad de redimirse, de construir una vez más una vida marcada por las lecciones aprendidas en la anterior. Esta historia nos recuerda que la bondad y el perdón pueden trascender incluso las barreras del cielo y la tierra, ofreciendo esperanza y redención. Nos enseña que nunca es tarde para cambiar y que cada alma tiene la capacidad de evolucionar hacia el amor, independientemente de los errores del pasado. En el gran diseño del universo, la misericordia y el amor incondicional son fuerzas poderosas que guían a las almas hacia su verdadero destino. Mateo 13:47 al 50 dice: El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y cuando está llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, pero lo malo lo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola ilustra el juicio final,
utilizando la imagen de una red de pesca que recoge todo tipo de peces. Al igual que la red no discrimina entre los peces que recoge, el reino de los cielos es presentado como algo que inicialmente acoge a todos. Sin embargo, al final, hay una separación decisiva entre los buenos y los malos, representando a los justos y a los malvados respectivamente. La referencia a la red que se saca a la orilla y el proceso de seleccionar y separar los peces buenos de los malos sirve como una metáfora del juicio final. En este escenario, los ángeles actúan como los pescadores que hacen la separación, lo que subraya el papel celestial en el juicio divino. Lo bueno se recoge y se guarda, simbolizando a aquellos que han vivido de acuerdo con los mandamientos de Dios y que han buscado su reino, mientras que lo malo se echa fuera, representando a aquellos que han rechazado los caminos de Dios y que han servido en desobediencia o en rebelión contra sus enseñanzas. El horno de fuego, donde los malos son echados, alude a las consecuencias del pecado y el rechazo a Dios, un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús sobre el juicio y la redención. El llanto y el crujir de dientes son expresiones que indican el remordimiento y el sufrimiento extremos. Marta, con su vida dedicada a la bondad y al servicio desinteresado, personifica la esencia de lo bueno que la red del reino de los cielos busca recoger. Su alma, ligera y pura, es acogida sin vacilación en el reino celestial. Eso nos habla de la promesa de la recompensa divina para aquellos que viven en armonía con los principios del amor y la compasión. Por otro lado, Rosa, cuya belleza exterior no lograba ocultar la turbulencia y la oscuridad de su interior, representa a aquellos peces que la red del juicio final separa y aparta. Sin embargo, su historia no concluye con el castigo, sino con la esperanza. La intercesión de Marta y la confesión del ángel al decir que Rosa tendría una segunda oportunidad nos habla de que la redención es posible para todos y el camino hacia la luz está abierto, incluso para aquellos que han errado. Esta historia nos invita a contemplar nuestra propia vida a través del lente del juicio divino, recordándonos que el reino de los cielos, la justicia, se entrelaza indisolublemente con la misericordia. Nos alienta para que vivamos de tal manera que, cuando llegue el momento de ser recogidos de las aguas de la existencia, seamos encontrados dignos de ser guardados en el granero celestial. Asimismo, nos enseña que el valor de nuestra propia alma no se mide por las riquezas terrenales ni por el juicio de los demás, sino por la calidad y el amor que ponemos en nuestras acciones. Marta y Rosa, a través de sus viajes espirituales, ilumina el camino hacia la comprensión de que, al final, lo que verdaderamente importa es cómo hemos amado, cómo hemos perdonado y cómo hemos vivido.